primer plato que prepararán esta noche es... alitas a la barbecue. Buenas. Alitas a la barbecue. Suena posible. Vamos, vamos con todo. ¿Tú has hecho barbecue? Yo nunca he hecho barbecue. Muy bien, participantes. Para esta preparación la vamos a dividir en tres etapas. La primera es una salmuera. Una salmuera es una solución salina, en este caso al 10%. O sea, por un litro de agua, 100 gramos de sal. Esa solución nos va a servir para darle el punto de sal adecuado a nuestras alitas, pero también para rehidratarlas. Vamos a lograr ganar hasta un 8% de humedad con esa salmuera. Y ahí sumergimos nuestras alitas por 20 minutos. Segundo paso es hacer la salsa. En una cacerola vamos a poner un poquito de aceite y vamos a dorar ketchup y pasta de tomate, ambos. Ahí mismo vamos a agregar azúcar rubia. Buscamos que sea una salsa dulce, que tenga un golpe de acidez, que va a ser logrado con vinagre de manzana. Y también que tenga un buen golpe de umami o proteico, que lo logramos con la salsa inglesa. Mezclamos todo esto con un batidor y este es un momento en el que podríamos agregar algunos detalles de especias, ¿no? De especiería. Por ejemplo, páprica o ajo en polvo, o alguna otra cosa que ustedes crean que le pueda funcionar a esta barbecue. Entonces, tenemos las alitas que pasaron por salmuera, tenemos la salsa marchando, ¿no? Que la haremos mientras se está pasando esos 20 minutos de salmuera. ¿Cuánto más tengo que escribir? ¿Cuánto más falta? Se me van a acabar las hojas. Se me van a acabar. Ahora tenemos que freír nuestras alas. Para freírlas, las sacamos de la salmuera, les quitamos el exceso de líquido y las pasamos por una mezcla de harina y maicena. Si quieren, pueden condimentar esa harina y maicena también. Ya ustedes tomen decisiones ahí. Una vez que han pasado por ahí las alas, las freímos en fritura profunda a 180 grados. Entonces, una vez que salgan las alas de la fritura, las echamos en esta cacerola donde tenemos las alas o en un bowl y le echamos un par de cucharadas de la salsa, las mezclamos, las removemos para que todas se bañen en esta salsa barbecue y las emplatamos. Eso sería todo. Participantes, solamente recuerden que estén cocidas, por favor. ¿Cómo saber que están cocidas? Cogen una alita con la pinza, la hincan con el cuchillo de oficio, con el cuchillo chiquito o con el termómetro si quieren, hasta el hueso. Si sale sangre, le falta cocción. Si sale suero, está perfecto. Si no sale nada, se le secó. Ok, este es mi plato. Los nuevos no me van a ganar. Y hoy he venido a sorprender. Bien, participantes, información importante. Para la preparación de 12 alitas barbecue, una docenita, señores, una docenita de alitas, vamos a tener exactamente... ¿Cuánto tiempo le parecería razonable, participante Suki? Yo, a mí mientras más tiempo mejor, así que dame 2 horas. ¿Qué? Bien, participante Suki va a tener 40 minutos, participante Suki, 40 minutos, señores. 20 minutos solo teníamos que tener la sala remojando. 40 no me alcanza. Si quieren 15. Pero las meto al microondas y las hago al toquepala. ¡Estamos listos! ¡Listos! Sí, ¡listos! ¡Listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Alitas a la barbecuear! Apurados los veo, apurados. Mejor así con la experiencia de este zorro viejo que va caminando despacito, remando desde atrás, poquito a poquito, suave, suavecito, suave, suavecito. Por suerte yo veo los programas, entonces yo sé más o menos dónde está todo. Por acá están las carnes en los refrigeradores, de ahí vienen los aderezos, de ahí vienen las harinitas y las cosas, las frutas y verduras están como por acá atrás, todo bien. Voy a empezar. Me siento... como cuando te mandan al supermercado con la lista y decís, no te olvides de nada y elige bien las cosas. Dice, por favor, ya ni mi mamá me manda a hacer las compras. Querido jurado, no sé a ustedes, pero ahora que estamos en confianza, a mí sí me parece que el tiempo está bien justo. Depende cuánto lo optimicen, ¿no? En esos 20 minutos de salmuera no es que se van a quedar mirando como el pollo. Exactamente. O sea, van a hacer su salsa barbecue, pueden traer su vajilla. Con la harina, con la maicena. Pueden avanzar, claro, con la parte de los secos. Poner su aceite a freír. Hay un montón de cosas que hacer durante esos 20 minutos. Me siento, pero una ama de casa, ¿eh? Ya tengo todo para mi plato, así que ahora corriendo a mi estación para terminar y que este plato quede delicioso. Esta no es mía. Esta no es mía.
¡Esta no es mía! Julián, dilúyela. ¿Eh? Dilúyela. Sí, sí, sí. Estoy tratando de llegar a la medida exacta. En el cajón tienes un batidor de globo. Con eso dilúyela. Muchas gracias, se agradece. Nunca vi un batidor globo en mi vida. Yo dije, un batidor globo. Yo, de hecho, bato con tenedor. Esto dice que son 100 gramos de sal. No es demasiado. ¡Epa! Queridos jurados, qué interesante ver realmente a participantes completamente nuevos en esta cocina, batallar con participantes que ya han estado pues varias horas, a excepción de Flor Polo, que realmente no estuvo tantas horas en esta cocina, pero aún así tiene más horas que los participantes nuevos, que los aspirantes, que los retadores. Perdóname que te corte, pero miren lo que está haciendo Julián. Está hirviendo las almueras. Nadie dijo que se tenía que calentar las almueras. ¿Alguien me puede enseñar sus 100 gramos de sal, por favor? Yo te enseño. Yo le he echado a... No, eso es mucho. Eso es mucho. Eso es mucho. Quítale la mitad. ¿Y por qué acá me pesó 100? ¿Segura? Sí, tiene que pesar. Si pesa 100... A ver, escucha. De repente está mal esto. No, mira. No. A ver, pon tu agua ahorita acá, sí. Mira. Prendes. Ya, cero. Ahora pesa acá, tiene que pesar 100. Ya. Ahí. ¿Ves? Sí, 100. Está bien, pues. Sí, sí, está bien. Pero es que yo soy la reina de la balanza. Yo la balanza la sé usar así, la uso perfectamente. Aumentale 100 gramos de sal ya. Y eso es. ¿Cómo vas a hacer ahora? A ver, pon esto. ¿Cómo le quitas el peso? Lo saco. No. Ay, ya, no sabes. ¿Cómo le quitas el peso? Del... No. ¿Ah, no? Ah, ok. Prendes. Ya. Colocas. Tare, no te mires. Tare ¿ya? Le quita el peso, entonces solo te va a pesar la sal. Ya, que okay. Son 100 gramos lo que necesitas, ¿sí? Ya, ok. ¿Qué estás haciendo? Que penetre un poquito la salmuera. Pero no necesitas servirlo. No. Pero para que concentre un poquito más. ¿Tú trabajas con salmuera tus parrillas? Claro. ¿Y lo pones a servir? No, pero después lo cocino. Pero yo ahora... Para que la sal penetre un poquito con el fuego. Es una técnica creativa. Y le ¿Es vamos una a... técnica pero que tú usas? Sí. La cocina nace de actos accidentados que te llevan a algo exquisito. Téneme fe. Bueno, hay tres cosas que puedes ir haciendo en estos 20 minutos. Ya. Una es calentar el aceite. No, pero no se va a quemar, ¿no? Si lo vas calentando y lo colocas a una temperatura razonable, no. Ya. Lo disparas hacia el final y okay. Perfecto. Dos, tu barbecue. Sí. Y tres, la mezcla de harina con... Sí, con lo que mezclas. Le quieras poner, así es. ¡Participantes! ¡Quedan 30 minutos, señores! Oye, ¿pero el tiempo acá corre más rápido o qué? ¿Cuánto tiempo nos dieron? ¿Tanto ha pasado? ¿Cuánto tiempo va acá? ¡Sí, se puede! Muy bien, perfecto. Él me va a avisar. Él te va a avisar, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa estás haciendo mientras tanto? Estoy haciendo freír la pasta con el tomate, muy con bien. El azúcar. O sea, estás avanzando a la salsa sí. Barbecue. Sí. Ok, esa es una actividad. La otra actividad que podrías hacer es ir calentando tu aceite. Ahí está. Tu aceite para freír. ¡Ah! Y la tercera, lentamente. Y la tercera actividad que podrías hacer es preparar la mezcla de harina para poder... Para empalizarlas de frente. Así es. Cosa ya. Que cuando salen de acá, las secas ligeramente, las pasas por acá y listo. Ya, perfecto. Suerte. Gracias. Ay, cortarle las puntitas a las alitas es un poco complicado. Tienes que hacerlo bien porque de repente lo haces un poco más arriba... Y van a ver que está mal las alitas. Entonces tengo que hacerlo delicadamente. Es un poco duro, pero voy a concentrarme para hacerlo bien. Ay, este es tu aceite. Estaba preocupado. Pensé que estaba sirviendo tu salmuera. No, mi estimado Giacomo Bocchio. Yo no estoy haciendo sopa guantán. Acá la única sopa guantán que realizan es al Costa Rica, el hombre que está haciendo un menú de chifa. Ya, y eso, dale calor, ¿ah? ¿Eh? Sí, la voy a... Cocínala, o sea, sí. Como te dije lo yo... Lo que no encontré fue soya. Conviene freír primero el ketchup y la pasta de tomate, porque no, así la reduces un poco, pero bueno, mezclala así. Lo que no encontré fue, ¿sabes qué? ¿Soya? Soya, sí, ya. Bueno, con este de acá le puedes dar un... ¿Le gustó, maestro? Si a usted le gustó, ya, con eso, gol de media cancha. Tengo miedo porque siento que se me va a quemar. Pero ponle más ketchup, pues yo no sé. Yo sé, pero sí. Es que no sé cuánto tengo que poner. Bueno. Esa discreción. De eso se trata, un poco, o sea, esta competencia. Ok. Entonces, todo lo que tú has dicho para la salsa lo pongo a discreción. Y vas a ir probando, y vas a ir buscando un sabor, ¿no? Mira, por ejemplo, Renato lo hizo en un bowl aparte y luego lo va a llevar lo a calor. Lo va a poner ahí. O sea, que de repente lo bajo, ¿no? Podrías bajarlo un poco porque y ya lo pagaste. Que se queme.
acomódate, pues mira, esto muévelo acá para que puedas ver, para que no vayas, no te cruces encima, o prende esta. Este, empieza a poner ahí también tu salsa, tu pasta de tomate, pon los dos juntos, un poco de azúcar. Al final mejor. Gracias, Giacomo. Definitivamente me has quitado un poquito de peso encima, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Queridos jurados, lo que sí me parece todo un reto para los nuevos participantes, para los retadores, es que en el primer episodio y en la única oportunidad que tienen prácticamente para seguir adelante en esta cocina, se enfrenten a una fritura profunda, que es un concepto relativamente simple, pero esta cocina ya nos ha demostrado de que no es tan sencillo. Y aparte que ellos no conocen estos fuegos, ¿no? Exacto. Para alguien, todas las primeras frituras profundas que hemos tenido de los participantes que ya están en carrera o de las temporadas anteriores han sido un desastre. ¿Fritura profunda? Yo lo máximo que he podido hacer es freír un huevo, por favor. ¿Cómo me van a poner una fritura profunda en mis primeros segundos? Participante Suki. Ajá. ¿Cómo va la cosa? Espectacular. Estoy espectacular. Haciendo una fusión peruano-argentino. Bien. Japonés. ¿Eso incluye cebollas quemadas, Julián? Incluye cebollas quemadas porque eso sí le da el toque. No me quemes, Peláez, por favor. No lo puedes gritar a los cuatro vientos. Además, tú has decidido, Julián, ir en contra, en tu primera noche en esta cocina, ir en contra de lo que dicen nuestros jurados. No fui totalmente en contra. Quiero sorprender. Quiero que vean bien, cómo puedo hacer que penetre más la salmuera en las alitas. Y además, hacía mucho frío. Renato, necesito tu ayuda. Dime, ¿qué necesito? Adóptame como no está Renato, adóptame como tu hija, por favor. Ya, ¿qué quieres? Oh, bueno, si quieres también puede ser mi suegro. Le pongo más ketchup también, espérate, ¿no? Espérate. Ah, ya, bueno. Simerita es lo máximo. Aparte, son un pinky friends con Renatito. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Se me cayó el termómetro de la aceite! ¡No! ¡La pinza! ¡Lo siento! ¡Se resbaló! A todos les debe haber pasado algo así en su primer día. Total, nadie conoce la cocina cuando recién llega por primera vez, ¿no? Ya, tengo que poner más aceite. ¡Dios mío, Claudia! ¡Eso no había pasado nunca! ¿No? ¿Nunca? ¡Dios mío! Ya ¡nunca! A mí me han pasado muchas cosas. He quemado la cebolla, pero freír un termómetro, que tenga suerte que no explotó. Sabe horrible, pero no hay nada que no pueda solucionar. Además, hay veces que he hecho cosas que saben horribles y han terminado... Mientras Alicia Mercado prepara cuidadosamente su salsa, eso sí, de repente te queda poquita. Y yo les cuento a todos que les quedan exactamente 20 minutos, señores. ¡20 minutos! ¡Vamos, señores! El aceite debe estar a 180 grados. Ya. ¿Cómo lo puedes medir? Porque aquí tienes un termómetro. Pero escúchame. Aquí tienes un termómetro. Eso sí, el termómetro se te puede caer en el aceite. Okay. Podría derretirse y desintegrarse, cosa que acaba de ocurrir. Se me cayó, no lo he puesto a propósito. No estoy cocinando termómetros. ¿Quién crees de estos tres retadores que es el que mejor cocina? ¿Estás seguro? Suki, lo veo. ¿Por qué? Lo vi, lo veo avanzado, lo veo hirviendo las alitas. También es un buen gag. Sí, pero ojo que el jurado no había dicho que había que hervir. No había dicho. Y él solito está hirviendo. Está tomando sus decisiones. Está tomando sus propias decisiones. Así dice es. Que para sorprender, pero podría jugarle en contra. No sabemos. Arriesgado lo que está haciendo Suki. No sabemos. Dice que es parrillero, que es un hombre de cocina. Vamos a ver. ¿Cómo has visto a Alicia haciendo el papel de tu mamá? ¿Ya lo has visto? Admirable. Admirable. Bueno, aquí, me encanta, sí, súper lindo lo ha hecho. ¿Te pareció divertida? Sí, muy bien. Bien, tremenda actriz, Alicia Mercado. Tremenda actriz y de verdad que ha sido, o sea, el casting ha sido muy chévere. Muy buena película, de claro, verdad. Claro, tienes que ir a verla con toda la familia. Sí, tengo muchísimas ganas de verla. Claro. Ay, gracias, Florcita, mi hija en la ficción. Pero igual he venido a ganarte, ¿eh? A ti y a todos. ¿Tú has hecho muchas alitas? ¿Cómo es tu relación con las alitas? ¿Muchas, pocas? No, nunca he hecho. ¿Nunca has hecho? No, las he comido, obvio. Ya, son buenas. ¿Y te gustan? Me encantan. ¿Normalmente con hueso o sin hueso? No, yo como con todo y hueso. Con hueso. El cartílago lo como. Es más, yo veo varios ex enamorados que he tenido. Caramba. Dejaban el pollito y decían, no sabes comer. Lo dejaban limpio. Calato. Dios. Mi abuelita me enseñó a comer así. Ni al perro le quedaba, dices. ¿Por qué me estoy acordando de ellos? Me va a salir mal mi plato. ¿Qué me está pasando? No sé cómo hacer, no sé por dónde empezar. Participantes, quedan 10 minutos, señores. Estoy preocupada
favor, el tiempo. Es que no me alcanza el tiempo y no sé si me va a alcanzar el tiempo para que estén bien fritas. ¿Qué le falta? Creo que está muy dulce, le falta algo de sabor. ¿Cómo lo puedo completar? Siento que ya está entrando el espíritu del gran chef. Vamos con fe que estas alitas van a salir deliciosas. Che, Julián. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Me asustaste! ¿Qué haces? Mirá, estoy haciendo unas alitas, pero crocantes, mirá. Se ven lindas. Crocantes. Este es el verdadero hijo de la grimanesa. Puro humo, parecen anticuchos. ¡No! ¡Qué sonsa! Metí las alitas al aceite sin pasarla por la harina y la maicena. Voy a aprovechar, aunque sea 6 voy a hacer así y 6 las voy a dejar como estaban, porque no sabemos cómo van a salir. Creo que mi experimento por lo menos va a ser diferente a lo de los demás. Entonces, o les encanta o me eliminan hoy mismo. Yo no cocino, ¿ya? ¿Para qué nos vamos a engañar? No quería entrar con esa carta a este programa, pero ya que me están viendo sufrir, sabrán que yo no cocino. Pero soy chancona. Me esfuerzo. Se me cayó pues el termómetro al aceite caliente. Los nervios, hay muchas cosas que hacer. Todo el mundo está hablando, todo el mundo sabe qué hacer. Renato sobre todo sabe todo lo que tiene que hacer. Mira, lo súper cómodo está. Participantes, quedan 5 minutos. Pero, ¿cómo 5 minutos? Oh, está crudo. Le hago con el cuchillito, como dijo el chef Giacomo, y sale sangrecita. Entonces, ¿qué hago? La pongo de nuevo en el aceite. Julián está haciendo lo que le da la gana. No ha seguido ninguno de los procedimientos. Y bueno, yo nunca mentí. Yo dije que iba a ser creativo. Deberían tomarme como una inspiración que hago lo que me da la gana. Son 2 platos, ¿no, Renato? Son 2 platos, en cada una 6. Ya. Yeah. Ay, una salva cruda. No. Participantes, quedan 3 minutos, señores. Ay, quedan pocos minutos. Solamente espero que mis alitas salgan. No salgan crudas, porque eso va a ver Javier y va a abrir y yo quiero que salgan sangre. Claudia, ¿cómo vas? Creo que están un poco crudas mis alitas. Estamos igual. Hice muy poquito, creo, ¿eh? Para las 12 no me va a alcanzar. Minuto final, señores. Vamos, 60 segundos. Dense prisa. Cuenta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores. Manos atrás, Flor, manos atrás. Muy bien, señores. Lo lograron. Casi nos incendian la cocina algunos, pero lo lograron. Así que ha llegado la hora de la verdad, la hora de que nuestro jurado pase por sus estaciones y deguste esas deliciosas creaciones culinarias. ¡Buena suerte! Está jugosa, está jugosa. Crudo. Poquito, casi crudo, nada. Crudo no se puede comer. La maldición de que justo le toca tu proteína cruda al jurado, pero a ti no. ¿Por qué? Justo a Javier. Tu salsa me ha gustado mucho. Mm-hmm. Tiene un poquito más de sal, pero no lo hace feo. Pero que todas tendrían que estar cocidas para que a todos los comensales les toquen bien. ¿Sí? Así que hay que trabajar en eso. Perfecto, gracias. Gracias, Nelly. Gracias, Renato. Porque no lo hice yo. ¿Y se le explicó a todos, ¿no? ¿Cómo probar? ¿Hiciste esa parte? No, por el tiempo. Gracias. Gracias. Sin palabras. Creo que sí le gustó. Me dijo gracias. Tiene un sabor más a lo criollo. Ajá. Que a lo barbecue. Ajá. Uh-huh. Pero algo de sabor tiene, ¿sabes? Pero... No, eso bueno. Es un desastre. Este es el descarte. Esto no lo vean. Algo de sabor tienes, pero te ha salido una porquería. ¿Se dan cuenta qué distinto suena? Que te ha salido una porquería, pero algo de sabor tienes. Entiendo lo que dice Nelly, que es comestible lo que se ha presentado acá, pero no son unas alas barbecue por ningún motivo. Gracias. Gracias. Pero tiene sabor. Yo me quedo con lo positivo. Esto está quemado. Está quemado. Un crocantito. Se salva una que no está correctamente trozada.
piensa que ha salido de fiesta por horas. ¿Por horas? Por horas, sin comer. Y por me tres he tomado. Días. Me, tres días, ya. Tres días. Y me he tomado todo. Todo. La vida. La vida, año nuevo. Y llego a mi casa y solamente está esto. Están esas. Se llaman alitas levantamuerto. Me mudo. ¿A mi casa? No abuses. Vamos, Julián. Le encantó mi sazón y quiere venir todos los días a casa a cenar, no sé. Yo le puedo cocinar si quiere. Opa. Estoy gratamente sorprendido. Tengo que demostrar a la gente que sí puedo, que sí puedo. Yo sé que hay mucha gente en las redes que ha confiado en mí y yo sé que no los voy a defraudar. Agarró hueso, agarró hueso, agarró hueso, se lo mete a la... ¡No! Tremendo, señores. Y se chupa los dedos. No, increíble, señores. Gracias, gracias, gracias. Estoy feliz esta noche. Buen sabor, Flor. Sin embargo, te falta un poquito de irte más al dulcecito. Ah, ya, ya. Ajá, pero están tampoco muy ricas. Gracias. Gracias. Gracias, Flor. Gracias. No es tan mal, pero no está bien. O sea, es algo malo, pero al mismo tiempo es algo positivo. Ah, gracias, Javier. Tiene sabor a alita broster, pero la salsa de arriba es como que puro ketchup con salsa de tomate. Bueno, pero ketchup con salsa de tomate igual queda rico, ¿no creen? Es unas alitas fritas con una salsa atomatada ácida, pero no es una barbecue. Gracias. 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 Pensé que de frente las iban a mirar y no las iban a comer. Vale. Muy rica. Qué bueno. No parece una barbecue casera. Lo único, el exceso de salsa acá. Después, muy bien. Primer punto a favor. No parece una barbecue casera, pero es hecha por estas manitos. Mm. Muy bien. Muchas gracias. Qué alegría ver disfrutar a un jurado con la comida de nuestros participantes. No existe tal cosa como poca salsa si la salsa está buena. Yo prefiero poder hacer esto y disfrutar del bonito trabajo que has hecho. Muchas gracias. Primera vez que escucho decir de tu boca bonito trabajo, dicho por Javier Macías. Excelente. Oh, un poquito de cocción, pero más que eso, está un poco salada. Gracias. Que le puse sal y le puse... No sé qué le puse ya. Es que no es barbecue. Le falta dulzura. Es una buena primera vez. Gracias. Bueno, al menos están comibles. Eso no es poca cosa, ¿eh? Le falta ese toque de dulzura y aparte, ¿le añadiste páprica al final? Sí. No le queda tan bien. Claro, después te dicen que pongas tu toque en los platos, que seas creativo, y de ahí te pinchan el globo. Es turno de que el jurado decida y llegue a una conclusión. ¿Quién lo habrá logrado? ¿Quiénes se salvarán? Lo sabremos en breves instantes. Bien, participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha logrado preparar las mejores alitas. Pero antes quiero darles una pista, señores. Les adelanto que estas batallas serán un retador versus un participante eliminado. Dios mío, o sea, competimos contra una sola persona. Esto se ha puesto interesante. La persona ganadora del primer plato de la noche y del beneficio, por ende, es... Renato. Ah. Participante Rossini. Muchas gracias. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Gané el beneficio. ¿Cuál será el beneficio? ¿Cuál será?
Y por ende, el señor Rossini será el acreedor de este tremendo beneficio que llega gracias al BBVA. Tremendo, ¿eh? Tremendo regalo que se lleva además usted, señor. Peláez, también quiero aprovechar la oportunidad para celebrar el muy buen desempeño que has tenido, Florcita, en este plato. La verdad que desde que te conozco en esta cocina es lo mejor que has hecho y te felicito. Parece que has hecho la tarea, has estado haciendo algo en tu casa, pero sigue así. Por un pelito nomás me ganaste, pero vamos a ver en el segundo plato quién gana. Bien, Renato, te regalamos este set de cubiertos que trae la quincena del ahorro del BBVA, donde todos ganan sin sorteos. Y no solo eso, mi querido Renato, sino que ahorita cuando lo abras te vas a dar cuenta de cuál es tu beneficio. Este set es tuyo, ¿eh? Para que te lo lleves para tu casa. Uy, son hermosos, ¿ah? Gracias, BBVA. Bien, Renato, quiero que abras, por favor, este maravilloso set de cubiertos, porque además de estos hermosos y elegantes cubiertos que nos trae el BBVA gracias a la quincena del ahorro, vas a encontrar tu beneficio. Sí, es un sobre. Ese sobre contiene tu beneficio. Quiero que lo saques, lo leas y se lo digas a la cámara. ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. ¿Qué dice? Por favor, muéstraselo a la cámara. ¿Qué es? Tú eliges las batallas, Renato. Así que ya saben. Muy bien. Tremendo beneficio que se ha llevado el participante Rossini. Y para que elijas mejor las batallas, nuestro jurado nos va a contar de qué va el segundo reto de la noche.